Entonces, damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios por este gran privilegio. Hoy conversamos y recibimos como nuestro invitado estelar a Víctor Rojas, quien es el vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas. A propósito de los nuevos planes de reapertura del turismo y de las estrategias que se están tomando para consolidar esta reapertura y hacerla segura y atractiva al turista que visita la República Dominicana. Por supuesto, hablaremos también de los temas de interés nacional y de cuáles son los nuevos planes y estrategias que trae esta institución a nuestro país. Igual, nuestros segmentos estelares como cada domingo y, por supuesto, aprovecho siempre la ocasión para invitarles a seguir nuestras redes sociales @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Ya está con nosotros el señor Víctor Rojas, quien es el vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas. Conversaremos acerca de diferentes temas, pero de manera muy especial del rescate del turismo y en esta estrategia, esta institución junto al Ministerio de Turismo y el Banco de Reservas tienen bastante incidencia a través de los nuevos proyectos y estrategias que se están desarrollando. Víctor, bienvenido, muy buenas noches, un placer recibirte en Opiniones. Muchísimas gracias, Lenny, gracias por la invitación. Estamos aquí a la entera disposición para servirles. Muchísimas gracias. Bueno, como decía antes, uno de los temas prioritarios del gobierno es justamente el rescate del turismo por el impacto que tiene este sector en la economía. Es esencial para el desarrollo económico, que ahora mismo la economía estaba prácticamente frenada a raíz del COVID-19. Queremos que nos pongas al día sobre todo lo que se está haciendo desde Banreservas, desde Seguro Banreserva, desde el gobierno. Pero antes queremos conocer un poco de tu trayectoria. ¿Quién es Víctor Rojas? ¿Cuál es tu incidencia en este sector? Y lo primero que te pregunto es, ¿qué nos puedes decir sobre tus inicios con el tema o el sector asegurador y un poquito de tu trayectoria personal, profesional y si puede ser político, pues también? Muchas gracias. Bueno, de mí, bueno, yo tengo ya, cumplo ahora 28 años ininterrumpidos de labor en el sector asegurador. Vengo desde abajito. Conozco el sector desde sus inicios hasta lograr, bueno, las posiciones que hemos ocupado. Tengo mi ejercicio profesional que hemos llevado durante ya varias décadas, varios años. Nosotros en Seguros Reservas estuvimos, esta es nuestra segunda oportunidad en Seguros Reservas, hoy ya al frente de su servicio ejecutivo. Nosotros estuvimos en el año 2002 hasta el 2010, tuvimos 8 años dirigiendo la línea de negocios, la parte comercial de Seguros Reservas, y hoy estamos al frente de esto. Abogado de profesión, con mis estudios especializados en seguros, finanzas y economía, y bueno. También estudiaste ciencias políticas. Ciencias políticas, soy abogado. Nunca he ejercido, pero me he dedicado más a la parte administrativa contractual y sobre todo lo que es concerniente al sector, al mercado de seguros. Toda mi carrera ha sido vinculada al sector y es algo que hoy estar al frente de la institución, de la principal institución del sector y sobre todo la que representa al Estado, hace sentir a uno como parte de un logro o de una meta que nos propusimos y aquí estamos para desarrollar ideas y proyectos que desde muy temprana edad hemos ido estructurando y preparando para este momento. Llegó la oportunidad y entiendo que con el respaldo que nos están dando tanto del Banco de Reservas como el presidente Abinader, entendemos que vamos a poder lograr grandes iniciativas, lograr grandes proyectos en beneficio del país y enmarcado en lo que es la recuperación económica de nuestro país en este momento que vivimos y que viven los países de la región, sobre todo, del que nosotros no somos tampoco ajenos y que estamos muy, claro, muy cercanos a ellos. Pero en sentido general, mi vida ha sido el seguro, amo esta profesión y,
Y bueno, estoy para servirle ahora no solamente al sector privado, sino ahora también al país. Ahora está del otro lado. Posición. Te toca del otro lado. ¿Qué tantas diferencias has notado desde aquel momento cuando laborabas en esta institución a lo que es el Seguro Banreservas de hoy? ¿Y cómo han sido esos primeros días al frente de esta institución en un momento tan difícil producto de la crisis económica que estamos atravesando? Mira, te puedo decir que la diferencia real que uno encuentra, y ahí uno traspola, y ayer precisamente conversábamos con un colega, uno traspola cómo ha evolucionado el país, cuando en aquel momento hablábamos de cifras de 100, 200, 300 millones, y de pronto tú te encuentras con una institución que habla de miles de millones. La verdad que ahí la parte financiera, comercial, es que tú encuentras las grandes diferencias. Algo que se ha mantenido desde los inicios de Seguros Reservas es la calidad y la profesionalidad de su personal, de su equipo humano, de su gestión humana. Profesionales de primera, desde muy temprana edad, que se han involucrado en esta profesión, que es una profesión envolvente, de la cual el que entra, siempre digo que el que entra no sale de este ejercicio. Pero sin lugar a dudas, lo que encontré en términos de personal, de calidad humana, es muy bueno. ¿Qué nosotros vinimos a aportar? Nosotros vinimos a traer un poco más de dinamismo, aportar dinamismo a la empresa, aportar más a la relación banco-seguros, aportar más a la relación Estado-sector privado, crear la sinergia entre los sectores, entendiendo cuál es nuestro rol y nuestro papel en la sociedad y específicamente dentro del sector, queriendo lograr esos lazos, estrechar esos lazos entre el sector público y privado, y sobre todo basados en la estrategia que ha trazado el gobierno. Cuando nosotros llegamos a Seguros Reserva, uno de los de lo que exhibíamos como tal era que el peso de nuestra cartera comercial, de nuestros clientes, representaba un 70% del sector privado y apenas un 30% del sector público. Hoy se refleja ese mismo elemento, lo que nos induce a nosotros a decir que hay una gran oportunidad de desarrollo ahora en la parte estatal, que se ha quedado un poquito rezagada siendo Seguros Reserva la empresa. Y qué raro, siendo justamente la aseguradora más vinculada al sector público, al Estado Dominicano. Ese precisamente es el dinamismo que nosotros venimos a aportarle. Venimos a traerle ese acercamiento social, ese acercamiento institucional, y crear las bases para un fuerte desarrollo. Seguros Reserva es una gran empresa, tiene una sostenibilidad importante, posee los mejores contratos de crecimiento del mercado dominicano. Está de la mano de las principales empresas a nivel mundial de reaseguros, que son las que nos facilitan la capacidad para responder a los riesgos, y Seguros Reserva lidera el mercado en eso. Y nosotros venimos a inyectar ahora un poco más de dinamismo, de ejercicio comercial, de acercamiento hacia los sectores, partiendo desde nuestro músculo principal, que es el Banco de Reservas, donde hoy por hoy es el banco que tiene las iniciativas más, que maneja las iniciativas de mayor alcance a nivel de infraestructura, por ejemplo, en el caso del turismo, en la parte hotelera que tú señalas, y donde Seguros Reservas debería tener también la incidencia de la misma. Bueno, supongo que ahora, y vamos a hablar de ese tema más adelante, va a tener más incidencia a raíz de los proyectos o de las estrategias gobierno que se estarán implementando. Y hablando de gobierno y de estrategias políticas, me gustaría saber si hay algún líder político que te inspire y por qué. ¿Qué pregunta? Bueno, líder político, yo soy, a mí Barack Obama, sus iniciativas van muy de la mano de lo que es mi visión de futuro, de trazar pautas, dejar huellas y fomentar el acercamiento entre la sociedad con una base integral y sobre todo con una línea de acercamiento hacia los diferentes estratos de la sociedad, sin distinción
de género, sin distinción de edades y sin distinción de clase social. Entonces, entiendo que en esa línea van nuestros proyectos, van nuestras directrices, conociendo nuestro rol y nuestro papel en la sociedad e impulsando las iniciativas que surgen en fortalecimiento y desarrollo de nuestra industria. Te voy a mostrar una imagen para que me comentes de qué manera te impacta y cómo asumes este compromiso. ¿Qué significó para ti este decreto 373-20? Para cada persona, en función de cuáles son sus perspectivas y cuáles son sus niveles de compromiso social, pues entiendo que tiene un significado diferente. ¿Qué significado tiene para ti? Bueno, esa foto tiene un significado muy especial. Se trabajó mucho, mucho, mucho para llegar donde estamos. Eso es sacrificio. Eso tiene un significado de sacrificio. Dejar tu ejercicio profesional a un lado, arriesgando, viniendo tú del sector privado puramente, nunca teniendo una participación activa en la política. De muy joven a mí, la política siempre me inspiraba. Se acercaba a mí y yo fui de los descontentos de la política, de los desencantados de la política. Tomar ese tema ahora y sobre todo esa imagen que me presentas de alguien que me impulsó y me acercó, como es el administrador general del banco, el licenciado Samuel Pereira, que me acercó hacia el presidente en un momento determinado, donde yo estaba involucrado 100% en mi ejercicio profesional, en mi firma, de la cual asumí el reto de desvincularme 100%. Te iba a preguntar eso, ¿qué va a pasar con tu firma, con tus negocios particulares? Hay que hacer una pausa necesaria, porque ahora nosotros decidimos servir al país, anteponer los intereses personales a los intereses, frente a los intereses del país. Creo que es el momento de asumir el rol. Yo cuando asumí esta responsabilidad lo hice con una convicción clara. Yo entendía que ya era el momento de no solamente quejarme, sino de accionar. Y yo como ciudadano, como empresario, decidí tomar acciones y decidí involucrarme de lleno y desde mi conocimiento, desde mi expertise, desde mi experiencia profesional, poder servir a mi país de una manera diferente. El mercado asegurador hoy vive una situación que es de trascendencia vital. Nosotros venimos con proyectos que impulsan a la industria en sentido general, que la posicionan en el interés y la ponen en el ojo del interés no solamente local, sino internacional. Y las iniciativas que nosotros traemos y que hemos venido trabajando antes de entrar acá y ahora que tenemos la oportunidad de desarrollarlas, son las que van a definir el futuro de nuestro mercado. Nosotros, del mercado asegurador. Al momento de nosotros llegar, lo primero que hicimos fue reunirnos con las demás entidades a través de la Cámara de Aseguradores, que es el conglomerado de las principales aseguradoras del mercado, donde se concentra el 90% de la operación del mercado asegurador, y presentamos un proyecto que es un proyecto de nación, pero que es un proyecto que une a ese sector privado, muchas veces olvidado o dejado de lado, con ese sector público que es el gran impulsor de estos proyectos. Totalmente. Y lo hemos logrado así, y en estas 3 semanas, que parecen muchos años, la verdad que el ejercicio ha sido arduo, hemos ya logrado iniciativas fuertes, ya vimos el tema turismo y vienen otros proyectos de alto interés y que van a transformar totalmente el ejercicio del sector. Bueno, de hecho, una de las cosas que se escucha es el hecho de que el gobierno apenas tiene un mes y semanas y parecería que ya tienen un año en el gobierno. Ha sido largo el ejercicio. Quizás parte del mismo proceso que vivimos con la pandemia. Y a propósito, ¿qué tanto impacto ha tenido en las finanzas del sector asegurador el COVID-19 y todo lo que ha generado esta pandemia? Mira, nosotros no estamos exentos de la situación que vive el mundo. El sector seguros a nivel mundial ha tenido un impacto general, como cualquier industria, como cualquier otra industria, como cualquier otro comercio. En sentido comercial,
nosotros nos sentimos, sentimos el peso de ese día a día que nos lleva a mantener el impulso de crecimiento hacia los nuevos negocios. No así ha sido el tema, y en esto tengo que dividir necesariamente el ejercicio en dos: la parte que maneja los riesgos de propiedades, que es la parte material, y la parte que mueve los riesgos de personas, que es la parte de salud y vida, que todos conocemos. En la parte de riesgos, lo material, no ha sido tanto el impacto, y es lo contrario, y te voy a poner el ejemplo más simple para no entrar en tecnicismos y que todo el mundo lo entienda. Cuando te vas a seguro de vehículo de motor, el gran problema, el gran tema de vehículo de motor en nuestro mercado es el tránsito, es la siniestralidad, es la alta tasa de accidentes que sufrimos. Al disminuir el tránsito por el tema de toques de queda, de situaciones de que la gente está trabajando más desde la casa, indiscutiblemente se ha reducido considerablemente el tema de accidentes de tránsito, por ende los resultados en términos financieros han sido mejores. Ahora, en la parte de vida y salud, tenemos lo contrario. Independientemente de que los contratos de reaseguro a nivel internacional no tienen excluidas las condiciones como la del COVID, como es el tema de la pandemia y estos temas sanitarios, sí, y virales, no es menos cierto que desde el sector privado, conjuntamente con el sector público, se logró la iniciativa de poder respaldar en apoyo al país, más que todo, poder apoyar. Dar asistencia, ¿no? Que se puedan dar cobertura, por ejemplo, a la realización de pruebas. Correcto, las pruebas y los mismos temas de hospitalización y servicios para responder a los temas de COVID. Me imagino que la parte de servicios fúnebres, que muchas veces incluyen estos seguros también. Inclusive, o sea, es que la parte salud, la parte personas, se ha visto afectada grandemente, y la industria ha tenido que incurrir en gastos elevados para poder solventar esto. Y al mismo tiempo se ven afectados sus contratos, y en las renovaciones de esos contratos vamos a recibir también indiscutiblemente alzas que van a repercutir hacia adelante. Es un reto. Pero hay un equilibrio. Correctamente. Por un lado la situación de los accidentes de tránsito, y por el otro entonces el tema. Correctamente. De salud. Yo te puedo decir que en Seguros Reservas se ha mantenido el crecimiento sostenido, y es un tema ahora de reinventarnos, de venir con iniciativas, con proyectos sanos, con proyectos que impulsen más el desarrollo comercial de la industria, y en esa línea es que nosotros venimos. Muy en Seguros Reservas hemos mantenido el crecimiento, y los nuevos proyectos que tenemos ahora en desarrollo, sin lugar a dudas, van a trascender más allá de lo bueno. Siempre te veo con tu familia en la iglesia. Sí. Tenemos el privilegio de compartir ese escenario tan importante, y a propósito te quiero mostrar unas imágenes para que me comentes al respecto. Veamos. No, ustedes son terribles. Esa es mi madre, esa es, bueno, ese es el sacrificio de toda una vida para verme hoy donde estoy. Esa es la persona que dedicó todo, se entregó entera para su familia, para sus hijos. Nosotros somos cuatro hermanos. Todavía ella nos sigue los pasos y vela porque no falte nada. Aún. Le llama la atención, me imagino, pero tu vida está rodeada de damas. Veamos otra imagen, a ver qué tal. Ahí no te digo. Esa es mi vida. Esa es la historia real de mi Puedo vida. Puede llorar. Esa es la historia real de mi vida. Ese es mi tesoro. Ese es mi todo. O sea, esa es la que no. Ahora, el sacrificio que estoy llevando ahora no ha sido tanto el ejercicio mío profesional privado, es el privarme de yo tener esos espacios de tiempo y tener que sacar de abajo, tú saliendo a las 10, 11 de la noche, para sentarte con ese tesorito a compartir por lo menos el espacio de noche que tengo. Es una historia, el nacimiento de Victoria es la historia realmente más interesante y más por la cual yo doy todos los días
en mi casa se da gracias a Dios. O sea, eso llegó en el momento justo, cuando Dios nos lo envió a mí y a mi esposa. Bueno, cuando se atesoran los valores familiares, son elementos muy positivos. Y sin lugar a dudas, la que la trajo al mundo, que es mi media naranja, y es la que me impulsa y me apoya todos los días a realizar todo esto, y la gran sacrificada en todo esto. Bueno, qué bien. Señores, vamos a una primera pausa. Regresamos en breve con esta interesante conversación. Seguimos en opiniones, y luego de esta parte tan emotiva nos toca hablar de cuáles son esos planes que tiene el gobierno para reactivar el turismo. Y lo primero que me preocupa y que quiero preguntarte es si se tomó en cuenta el riesgo sanitario de aperturar por total el turismo en la República Dominicana. Bueno, las iniciativas que tomó el Estado fueron bien ponderadas y bien evaluadas. Nosotros estamos viendo una realidad, es una realidad mundial, en la cual nosotros vamos a tener, el Estado se ve obligado a hacer testing de varias alternativas y maneras de poder recuperar la economía. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo que esto suceda. Simplemente hay que tomar iniciativas. Y las iniciativas irán diciendo en sus mediciones qué es lo correcto o incorrecto del ejercicio, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, dónde frenar y dónde seguir acelerando. Yo creo particularmente que es así. El sector turismo es el impulsor de la economía dominicana y no podía estar frenado 100% como lo ha estado. El poder abrir gradualmente esto ha significado un paso importante y arriesgado para el Estado. Y los participantes en el sector económico no pueden estar tampoco de brazos cruzados ante eso, y uno de los papeles que nosotros desempeñamos es precisamente respaldar medidas e iniciativas tendentes al desarrollo del país. Cuando vimos este tema, una de las oportunidades que se presenta es nosotros presentar un proyecto que tiene que ver básicamente con el apoyo a ese rescate turístico. Bueno, así se llama el plan de asistencia al turista. Turismo ¿En qué seguro. Consiste y cuál es el objetivo fundamental de este plan? Turismo seguro, cuando surge la iniciativa, hace tiempo que el Estado venía detrás de un ejercicio, estaba haciendo un ejercicio y buscando una fórmula para poder apoyar al turista que visitaba República Dominicana en términos de asistencia al viajero. Nosotros teníamos, con el expertise que nosotros teníamos, aportamos simplemente un grano de arena a que esto se materializara luego de 9 años de buscar esa fórmula. Y sencillamente logramos unificar el criterio de ese sector privado que conforman los hoteles, restaurantes, que conforma toda la infraestructura hotelera de la República Dominicana, y buscar la alternativa viable entre todos los sectores para que eso se materializara. Donde el Estado aportó su parte, el sector privado aportó la suya, y nosotros como Seguros Reservas respaldamos y servimos de canal y medio para que eso fuera una realidad. El Banco de Reservas aportó iniciativas económicas, hizo su aporte económico para que esto se materializara, y el Ministerio de Turismo, al frente del programa, generó las vías adecuadas para nosotros montarnos en ese canal. Hablando de la parte financiera, ¿quién va a cubrir este costo? ¿De dónde salen los fondos para este costo iniciativa? Es cubierto por el Estado. Totalmente. Totalmente, o sea, por que el Estado. No hay un costo para el turista viajero, no. En su boleto aéreo, por ejemplo. Absolutamente. Y en su paquete de vacaciones. Sí, sí. Lo que nosotros venimos a cubrir es la asistencia en caso de una emergencia médica, incluyendo el COVID. Cualquier turista que haga check-in en un hotel, que tenga reserva turística en un hotel y haga check-in en el hotel, tiene automáticamente incluido en ese check-in su cobertura de asistencia por emergencia médica, que le incluye el COVID-19, que le incluye si tiene que postergar su viaje y tener que cambiar el vuelo, esa penalidad que le cobra la línea aérea es cubierta por Seguros Reservas. Si ese turista tiene que extender su estadía a causa de una emergencia médica, queda cubierta esa estadía a través de la póliza que generó Seguros Reservas para ellos, y en una negociación también. Y incluye la hospitalización por emergencia médica. Le incluye asistencia legal en caso que lo requiera por un hecho legal. O sea,
es una cobertura bastante amplia, gratuita para el turista. ¿En caso de fallecimiento del turista? Tenemos el traslado, repatriación de los restos mortales de ese turista, que es un tema no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Es muy complejo. El tema de repatriación de restos, y está cubierto bajo esa póliza. Igualmente la repatriación sanitaria, en caso de que el país se vea envuelto en un estado de emergencia, esos turistas pueden ser repatriados a su país sin costo alguno. Y el costo, por ejemplo, en repatriación de restos es bastante, bastante elevado para cualquier familia. En fin, es un paquete que lo que busca es motivar al turista y que entiendan que el viaje a República Dominicana es un viaje seguro, están protegidos, está garantizada su estadía en términos sanitarios, en términos de salud y en términos legales. Nosotros estamos asumiendo todas estas cargas sobre una cuota muy mínima y que el Estado está siendo responsable de ella en un 100%. ¿A partir de qué momento se activa la cobertura de este seguro? Buenísima. ¿Supone que un turista italiano compra un boleto aéreo hacia República Dominicana? ¿A partir de qué momento tiene esta cobertura disponible? Buenísima pregunta. La cobertura inicia a partir de que ese turista hace check-in en un hotel. En el front desk del hotel. Cuando hace check-in, el front desk le entrega su llave, la información de su hotel y la información de su cobertura, que está inclusive plasmada en un código QR donde él puede bajarla, tenerla en su celular y ahí tiene prevista toda la cobertura. Se presenta cualquier emergencia, con solo llamar a esos números de emergencia, está siendo atendido por nuestro call, que está 24/7 brindando atención a cada uno de ellos. Termina la cobertura una vez hace check-out en el hotel. Ahí concluye la cobertura. O sea que es una cobertura integral para el turista que llega a República Dominicana y que ha reservado a través de cualquiera de los hoteles de la República Dominicana. ¿Y no tiene un plazo perentorio? Por ejemplo, una persona que venga al país por un mes y otro que venga por 4 meses, por ejemplo. Si hace check-in y check-out, tiene su cobertura en el check-in y termina en el check-out del hotel. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles han sido las muestras de apoyo? ¿Cuáles han sido las receptividades del sector hotelero y toda la parte turística? ¿Y si tienen ellos alguna participación en la parte financiera de este proyecto? Mira, el sector hotelero ha sido muy receptivo. Como te dije, este es un proyecto que no es de una semana, de un mes, ni de 3 semanas. Es proyecto de años, donde no habían podido ponerse de acuerdo, los hoteleros, el Estado y los entes participantes. Por primera vez, en apenas 3 semanas, logramos nosotros, en 2 semanas, ni siquiera 3 semanas, en 2 semanas pudimos poner de acuerdo a todo el conglomerado. El sector hotelero ha sido muy receptivo, ha puesto su grano de arena. Te puedo decir, por ejemplo, el hospedaje de hoteles, las tarifas que manejamos con los hoteles miembros y de azonadores para poder llevar a ese turista en la extensión de su estadía fue una tarifa excepcional, nunca antes vista, y eso nos permitió poder cerrar esta negociación en buen pie. O sea que sí, ellos aportaron su grano de arena, el empresariado. Esta es una iniciativa más y una alianza más entre el sector público y privado para generar buenas oportunidades para nuestro país. A nivel de la región, o si evaluamos para hacer una comparación internacional, ¿hay algún proyecto similar? No, la verdad es, nosotros hemos sido primicia, nosotros hemos sido precursores de este programa. Ahora recién vimos que Costa Rica lanzó el mismo plan apoyar también al turista y buscando también la recuperación en su sector, tomó estas iniciativas como suyas. Ahora tenemos la próxima semana un encuentro virtual con España y con el embajador español República Dominicana, de España en República Dominicana, igualmente con las autoridades de Iberia y grupos de desarrollo turístico en Europa, donde nos invitaron a ser parte de un panel de exploración a este tipo de programas, lo cual nos hace sentir a nosotros muy bien, y entendemos que ha sido bien tomada esta iniciativa y ha sido bien comentada fuera de República Dominicana inclusive. Muy bien. ¿Cuáles serían los ejes estratégicos fundamentales de tu gestión a cargo del Seguro Banreservas? Adicional a este proyecto de impacto al turismo,
¿cuáles otros planes hay en curso o se están visualizando de cara al futuro? Okay. El dinamismo y el desarrollo de seguros reservas es nuestra misión principal, robustecer nuestro portafolio comercial para de cara al público y llegar a segmentos que nunca antes hemos llegado, fortalecer además la relación banco y seguros, y los proyectos para el desarrollo ya no solo de la institución como tal, de seguros reserva como tal, sino ser el ente impulsor del sector de seguros en sentido general. Para eso, nosotros hemos encabezado un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo, desde antes de llegar a la posición, y que hoy podemos decir que prácticamente es una realidad, es la incorporación en una alianza a través del Departamento de Alianza Público-Privada, donde nuestro amigo Sigmund Freud fue receptor. Estuvo con nosotros la semana pasada. Sí, gran amigo, y tuvimos una reunión donde nosotros presentamos el proyecto y la iniciativa fue tomada como tal inmediatamente. En las próximas semanas estaremos anunciando. ¿En qué consiste? Danos una primicia de qué. En las próximas semanas estaremos ya anunciando esa gran estrategia y alianza público-privada. Ya estamos en los toques finales. Para nosotros motivar, crear una estrategia de conciencia de todos los sectores en lo que consiste estar asegurado. El Estado, como ente, es el principal constructor. Y es la principal obra civil que posee un país es el Estado. Claro. República Dominicana hoy no llega al 2%, el sector seguros no llega al 2% de penetración del Producto Interno Bruto. Muy alejado de lo que es la realidad en Latinoamérica, que es alrededor de un 6% de penetración en el PIB. Eso se debe básicamente a la carencia de obras del Estado, de las obras de infraestructura del Estado, en términos de aseguranza. Y hace falta incentivar la cultura, ¿no? Correcto. Porque muchas personas no se aseguran. Cultura y conciencia. Cultura y conciencia son las dos palabras que te definen la falta de aumento en la cartera de seguros de nuestro país. Y nosotros, a través de este programa, donde entre un pool de empresas lideradas por Seguros Reservas, vamos a lograr que las empresas de las obras de infraestructura del Estado, las nuevas obras de infraestructura del Estado, iniciando esta primera etapa, las que son impulsadas a través de la alianza público-privada, puedan contar con las pólizas de seguros para las propiedades que va a desarrollar el Estado. Es decir, se le va a exigir un seguro. Correcto. O que contraten una póliza. ¿Y esta póliza qué abarcaría? Es el seguro de riesgos de esta infraestructura que estaría a largo plazo resguardada. Pero no, lo que permite, no se asimila lo que sería riesgos laborales, por ejemplo, o son pólizas distintas. Es otro rubro. Estamos hablando hoy aquí de la obra civil como tal. La inversión que hace el Estado en obras civiles es una inversión cuantiosa. Y nosotros, que estamos en la ruta de huracanes, estamos en riesgo sísmico, por ser una isla y estar localizado donde estamos, somos de alto riesgo en términos de catástrofe natural. Y una catástrofe natural hoy en nuestro país implica un gasto económico muy importante para el Estado, el cual no está en condiciones de asumir hoy día. A través de este proyecto, el Estado garantiza que todas las obras de infraestructura a largo plazo estén resguardadas ante una catástrofe y no tenga que incursionar en gastos cuantiosos para su reposición, siendo las compañías aseguradoras las que estarían a cargo de reponer estas obras hasta dejarlas terminadas y poder, obviamente, con esto resguardar en términos financieros al Estado. ¿Hay alguno de los proyectos que se están ponderando a través de las alianzas APP, sí, como la tercerización, vamos a decirle así, porque se ha hablado de privatización, uh-huh, aunque su director ha hecho énfasis en que no es lo mismo? Es una privatización. Está el tema de la OMSA, de otros servicios de transporte. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Y si en alguno de estos proyectos tendrá alguna vinculación Seguros Banreservas o la institución en sentido correcto general. Correcto. Mira, el desarrollo económico de un país no puede estar sostenido únicamente por la palanca del Estado. El Estado es un impulsor, pero el sector comercial, el sector industrial, el sector privado juega un papel fundamental. Y poder tener, unir esfuerzos y estrategias conjuntas para el desarrollo de una nación, de un país, cualquiera que sea, y de la región en sentido general, es importante.
y da al traste con el desarrollo a corto plazo, mediano corto plazo de una nación. Entonces nosotros estamos muy de acuerdo con lo que son las alianzas público-privadas para desarrollo de la infraestructura y el desarrollo económico de un país. Las alianzas público-privadas van más allá de privatizar un ejercicio. Esto es un tema agrícola, esto es un tema de medio ambiente, es un tema de construcción, es un tema eléctrico. Son temas que vienen dados en diferentes vertientes y la experiencia del Estado combinada con la experiencia empresarial privada tiene que dar, es una fórmula ganadora. Nosotros apostamos a eso en vías, y muestra de esto es los seguros. ¿Cuántos años tenemos luchando porque el Estado entienda que tiene que tener su infraestructura asegurada? Si no es sobre la base de este ejercicio, fuera imposible lograr que hoy día, porque el Estado hoy no tiene capacidad financiera para asegurar todas las obras ya construidas. Ahora, las de nueva infraestructura van a generar una oportunidad para que ese sector, el sector seguro desarrolle, incide directamente en el sector financiero y al mismo tiempo genera beneficios para el Estado en términos futuros. Y le evitaría pérdidas, evidentemente, porque evitaría estos gastos se convierten en pérdidas. Enormes. No pérdidas. Hay un retorno ni una rentabilidad. Correctamente. Mencionabas el sector agrícola. Yo duré muchos años en la banca y siempre fue una preocupación para el sector agrícola el hecho de que tenían en ese momento poco acceso a la banca privada porque no estas obras o estos proyectos, por decir así, no se aseguraban. ¿Qué tanto hemos avanzado y si se ha visualizado alguna forma de asegurar, de brindarle un respaldo al sector agrícola que también tiene el impacto de la ubicación geográfica y de los fenómenos atmosféricos? Sí, una visión equivocada de que no se asegura. Todo es asegurable. El sector agrícola tiene mucha incidencia en el sector asegurador. Nuestra empresa, Seguro Reservas, cuenta con contratos importantes y es uno de los proyectos en desarrollo que tenemos, una alianza con los sectores agropecuarios para desarrollar y poder solventar o garantizar a través de sus financiamientos sus operaciones. Pero no dejemos de lado, por ejemplo, las pignoraciones en el tema arrocero, los préstamos y las facilidades que da la banca para este desarrollo es respaldado o es resguardado por garantías que dan la compañía de seguro, y somos nosotros, Seguro Reserva, la principal empresa que respalda. Por lo regular funcionan confianzas, ¿no? Funcionan confianzas, pero funcionan directamente con riesgo agrícola. Es un ramo especializado que nosotros tenemos reaseguradores internacionales que nos están respaldando esta operación de primera línea a nivel mundial. O sea, reaseguradores como Suiza, que apoya nuestro ejercicio financiero, permite que nosotros podamos acercarnos a ese segmento de mercado tan importante. Muy bien, ya el tiempo se nos agota. Finalmente, ¿este seguro que se va a brindar al turista será exclusivo a través de Banreservas o en algún momento podrá el sector asegurador en sentido general también participar de este nuevo proyecto? Bueno, la iniciativa nace de Seguro Reservas. La idea nace de nosotros y esperamos, es un mercado de competencia, es un mercado de libre competencia. Nosotros tomamos la iniciativa y la presentamos al público, ha sido bien acogida y logramos a través de esto llegar a los diferentes sectores de la sociedad. Existe el sector de corretaje que incide en esto y que participa en esto activamente y el cual también es bienvenido para nosotros. Porque tenemos que hacer una pausa, el tiempo no se nos ha agotado, es una pausa que tenemos, ya volvemos con más de opiniones. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones. También en mis redes, @LenisGarcíaG. Pueden dar seguimiento a nuestro contenido de cada semana y cada lunes pueden tener acceso a las entrevistas en nuestro canal de YouTube. El tema del toque de queda ha generado muchísimo revuelo y recientemente hubo una flexibilización de los horarios. ¿Qué opinión te merece si estás de acuerdo o no con que se haya flexibilizado el horario de toque de queda? Mira, hay que ir, como dije en una de tus preguntas anteriores, deben ir haciéndose los ejercicios. La realidad es una realidad para todos, pero debemos ir viendo en la medida que las cosas van avanzando, que se van controlando o se van tomando los controles
en relación a las medidas sanitarias, hay que ir soltando, hay que ir flexibilizando y viendo ese ejercicio. Como bien señalaron las autoridades, si se mantiene hacia la baja, no hay problema. Si se sube, hay que volver atrás. Entonces, vamos a estar en un ejercicio continuo hasta que podamos. Ha pasado en otros países. Vemos España, el caso de España. España soltó y tuvo que volver y hoy es crítico de nuevo. Entonces, son temas que tenemos que ir viendo. Yo estoy de acuerdo con que vaya abriéndose poco a poco y se vaya midiendo, pero sobre todo midiendo, que no se pierda el control. Yo siempre he sido partícipe del control duro, no del control flexible, de que te enseñé y está bien, vete, vuelve. No, es que tenemos que controlar y ser firmes en las medidas que se toman. Eso entiendo yo, es lo que nos va a permitir a nosotros poder lograr aplanar esa curva y bajar estos niveles que son tan preocupantes para todos nosotros. Yo siempre aprovecho cuando tocamos este tema para hacer un llamado a la conciencia ciudadana. Correcto. De nada valen las decisiones del gobierno, las estrategias que se implementen si nosotros como ciudadanos no jugamos el papel que nos corresponde. Sí. Y en este caso pasa lo mismo. Se flexibiliza el toque de queda, pero esto no significa que el COVID ya se ha ido, no significa que estamos libres, sino que el gobierno está buscando alternativa para, de una u otra forma, compensar lo económico y lo sanitario y ver cómo pueden sobrellevarse las dos cosas. Por ahí anda. Entiendo igual. El tema de los empleos. Siempre en una gestión de cambios, independientemente del perfil que tenga la institución, se generan temores con los empleados que trabajan, que laboran para esas instituciones. ¿Qué va a pasar en Seguros Banreservas? ¿Cuál es la realidad y cuál es la visión de su nuevo vicepresidente ejecutivo con esta situación? Seguros Reservas es una empresa muy técnica. El ramo de seguros es una empresa muy técnica. Es una empresa, aunque es del Estado, semidescentralizada. Y la realidad es que nosotros debemos mantener ese equilibrio. Somos una empresa que tenemos compliance, tenemos cumplimientos, somos regulados y tenemos como tal que mantener el equilibrio en todo nuestro ejercicio. La gestión humana, el personal, es el capital por excelencia de nuestra institución. Lo mencioné al principio, un capital profesional, preparado, en el que se invierte sumas en todo el ejercicio de una ejecución presupuestaria y por ende tú no puedes con eso jugar, me da la gana. Indiscutiblemente, hay posiciones que por su envergadura, por su trascendencia, por su cercanía con el Ejecutivo, deben ser consideradas. Pero no quiere decir esto que por una u otro caso tengamos que hacer movimientos abruptos que vayan a afectar el desempeño y el desenvolvimiento de la empresa. No estamos compitiendo en un mercado local e internacional y tenemos que enviar una señal clara y eficiente del ejercicio, y eso lo da la estabilidad. Y lo ha dicho la historia, o sea, Seguro Banreservas nace en el 2002, 18 años va a cumplir este año y el tiempo de permanencia de los empleados va más allá de los 12 años, o sea, que tienes una estabilidad en términos profesionales importante, en términos de capital humano. Muy bien. A propósito de que nos adentramos un poquito en estos temas un tanto relacionados con lo político, ¿cuál es tu parecer sobre la situación sociopolítica que vive la República Dominicana en este momento? Mira, nosotros, el Estado Dominicano, el presidente Abinader ha recibido un país con situaciones críticas y de mucha calamidad. Tenemos la situación económica, fruto de la pandemia, y un ejercicio, además, político de muchos años, frisado, en un mismo ejercicio, y que no avanzaba hacia otro rumbo, que es el que los tiempos hoy ameritan. Entiendo que las medidas que atrae el presidente Abinader, que atrae su gobierno, son medidas de cambio, como mismo lo pregonó durante toda su campaña y que hoy está poniendo en ejercicio. Hemos visto un banco de reserva tomando iniciativas que nunca antes se habían dado en poco tiempo. Vemos instituciones
como las que mencionamos de alianza público-privada, creando y generando nuevas oportunidades y nuevos ejercicios que van más allá y trascienden más allá de lo que es el ejercicio público tradicional. Vemos un ministerios que han ido desarrollando iniciativas tendentes al cambio, a la transformación del Estado en términos modernos y positivos. Vemos cómo estamos sacando del ejercicio entidades que por el tiempo han ido duplicándose, generando apenas barriles sin fondo y convirtiéndolas en una sola entidad para beneficio. Y solapándose funciones, correctamente. O sea, estamos ante un ejercicio distinto, estamos ante una política diferente. Vemos como profesionales del sector privado, y bien tú me mencionabas, yo entrando a un ejercicio y otros tantos que venimos del sector privado a querer aportar al Estado, eso solo ya genera un cambio de imagen, una transformación político-social en nuestro país. Y eso es positivo para todo lo que se ejerce. O sea que lo que espera el país realmente es una transformación, y el presidente Abinader está dando muestras de que así va a ser en todos los términos, tanto a nivel local como fuera de nuestro país, en la imagen que se está proyectando de República Dominicana en este tiempo. Bien, hay una institución que es vital y que tiene una relación fundamental con el tema de seguros en la parte de accidente de tránsito terrestre y demás, que es el Intrant. Y me genera inquietud saber si hay algún sistema ya establecido para medir, por ejemplo, los puntos que establece la ley en la licencia. Creo que es un tema de importancia para el sector, porque partiendo de esto pueden ustedes también medir el nivel de riesgo de cada cliente que contrata una póliza de seguro. ¿Qué tanto se ha avanzado con esto? Si ya hay algún sistema, si nos están midiendo esos puntos, ¿qué ha pasado con esto? Interesantísima tu pregunta. Y viene un momento, precisamente en el día de ayer, yo como vicepresidente ejecutivo de Seguro Reservas, y Seguro Reserva como institución, forma parte accionaria de lo que es CA, el Centro del Automovilista. Nosotros somos socios accionistas de este gran centro. Y una de las iniciativas que se ha fomentado desde allí y conjuntamente con todo el sector asegurador cerca del Intran es poder ya de una vez por todas lograr la digitalización de todo lo que es el marbete de seguros y de lo que es el permiso de tránsito en República Dominicana. Eso es una iniciativa que va a permitir lograr medir todo esto poder con eficiencia y realmente. Proyectos de esta naturaleza vienen a simplificar mucho la operación, limitar la fuga de información y generar información fidedigna. Claro. Evitar el mal uso de los servicios de transporte y su correcta ejecución para poder lograr una medición efectiva de esos puntos que tienen que ver desde el manejo hasta evitar los accidentes de tránsito. Entonces, nace una iniciativa, aprovechando que estamos en el tiempo de pandemia, para generar el interés de parte del Estado de que la digitalización de los marbetes, la digitalización de los permisos de conducir, es un elemento favorable en procura de lograr el mejor ejercicio de ese... Qué bueno. Yo creo que también eso puede contribuir a que se reduzcan los accidentes de tránsito, que todavía somos nosotros uno de los países que ocupamos los primeros lugares en cantidad de muertes por accidentes. Espero que en los próximos meses, cuando nos toque sentarnos nuevamente, estas cifras hayan variado en beneficio del país. Ahora sí se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerte por la valía de tus opiniones, por la receptividad de aceptar nuestra invitación, y quedan abiertas las puertas aquí en Opiniones para una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la oportunidad y allá estamos a la orden siempre que nos necesites. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.